Acá estamos con mi hijita, hoy salimos tricampeón. Vamos arriba, ay, papá, orgullo benaense. Orgullo benaense. Lo dijo el hincha Deportivo Rivadavia, a la vez tricampeón de la Liga Benadense de Fútbol, nada más ni nada menos que tricampeón. El equipo del gallego Ledesma que finalmente este día domingo hizo ser el mejor equipo del campeonato, goleando en la final, nada más ni nada menos que 3-0 a General Belgrano de Santa Isabel. Pocas veces se ven en una final esta diferencia que hubo en el tercer partido. Hubo tanta paridad en los otros dos, pero que en esta finalmente el equipo que milita en el torneo Federal B, bueno, puso las cartas sobre la mesa, puso la jerarquía y se llevó finalmente el campeonato de la Liga Benadense. El candidato de todos, cuando arranca cada torneo, se sabe que Sportivo Rivadavia, si clasifica, si mantiene parte del plantel que lo hace muy bien en el torneo Federal, es muy difícil que alguien le saque el campeonato. Y bueno, por tercer año consecutivo, Sportivo Rivadavia se ha consagrado campeón de la Liga Benadense de Fútbol. Y aquí estarán absolutamente todos los detalles de lo que ocurrió ayer en el Ángel Carrica, en la cancha de Unión y Cultura de Murphy, donde Sportivo Rivadavia consiguió un nuevo título. Sofi, Hernán, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Y bueno, llegamos al último programa del año del día después y aquí estamos con muchas ganas de compartir un lindo momento junto a ustedes como lo hicimos desde comienzo de año. Y como es costumbre del día después, hoy vamos a tener un regalo para aquellos amigos que nos siguen y que en esta noche nos están acompañando. Así que presten atención y les voy a dar ya el número de WhatsApp que usted tiene que agendar, y agéndelo porque yo les recomiendo que lo hagan porque vamos a tener un lindo premio. Es el 15-65-0. Realmente toda la región se fue ayer a la cancha de Unión y Cultura de Murphy. Encima no hizo mucho calor, se jugó a las 6 de la tarde, el clima estaba agradable. Es más, hay que decir que el que llegó cerca de horario no lo vio del todo cómodo, ¿no? No, exacto, no, porque había una buena cantidad de público, seguramente con algún busito, porque la tarde fue un poco fresca sobre el final del partido. Bueno, Sofi, hoy dijimos que a través de nuestro WhatsApp van a tener la chance de ganarse un premio que ya quiero que muestres. ¿Ya? Ya arrancamos, bueno. Ya que lo muestres, toda la gente no puede hacer nada todavía porque todavía no tengo la consulta. Claro, ahí está. Mirá la camiseta que tengo, es la camiseta de Rivadavia. Ahí está. Así que esta camiseta se va hoy. No tienen que escribir en este momento, sino que usted se la puede llevar a través de una consigna que lo van a dar a conocer los chicos. Así que está bueno que agenden el numerito. Un detalle. Sí. La camiseta de Sportivo Rivadavia. En el medio. En el medio, ahí verá, tiene el logo de cuando Sportivo Rivadavia enfrentó a River Plate por la Copa Argentina. Muy hermosa, hermosa camiseta. El momento más importante de la historia de Sportivo Rivadavia fue cuando jugó frente a River Plate. Bueno, esta va a ser la camiseta que vamos a cerrar el día de hoy. Le agradecemos al presidente de Sportivo Rivadavia, al Corto Crecín, que nos hizo también ahí la mano para que pudiéramos tener la camiseta. Así que hoy alguno se va a llevar la camiseta de Sportivo Rivadavia. ¿Será algún hincha de Sportivo Rivadavia? ¿O será otro que es coleccionista de camisetas o que simplemente la quiere tener? Bueno, ya Sofi le va a contar cuál va a ser la consigna para el día de hoy. Pero aparte, tenemos, por supuesto, las redes sociales, Sofi. Claro que sí, vamos a darnos una vuelta por nuestras queridísimas redes que nos han hecho conectar durante todo el año. Por eso comenzamos con el Facebook, donde nos pueden encontrar como El Día Después. Tenemos fanpage, donde nos pueden encontrar como el arroba El Día Después, TDC. Ahí está el Facebook, la fanpage, tenemos todas las redes sociales. Es decir, que usted no se puede escapar de nosotros, de ninguna red, y estamos conectados y actualizados constantemente. Tenemos Twitter, donde nos encuentran como arroba el día después 1, y nuestro queridísimo Instagram que vemos en pantalla, donde nos buscan como el día después TDC. Esas son las redes sociales. Reitero el número de WhatsApp para que lo agende, porque en un rato va a salir la consigna y les vamos a contar cómo tienen que hacer. Es el 15-65-08-68. Muy bien, Hernán, vamos a arrancar con la previa. Antes de ir a las primeras notas que tenemos en el día de hoy, no había demasiadas novedades con respecto a los equipos de General Belgrano. Sí, por el lado de Rivadavia, la ausencia de Nicolás Bani, por llegar al límite de 5 tarjetas amarillas. Baja importante. Baja muy importante, recordemos el central junto a Sadel de todo el año, sobre todo en el torneo federal, y después también cuando llegó el gallego jugaron todos los partidos en la Liga Benadense. Tenía alguna vuelta, importante también. Roldán adelante. Y bueno, había que ver quién reemplazaba a Bani, aunque parecía que era un hecho, ¿no? Y finalmente va a ser la posibilidad de que Ruiz se ubique justamente en la saga central. Lo decíamos por el lado de Belgrano, ya todo igual a lo que fue el partido anterior. Bueno, y ya que hablaste de Belgrano, vamos a escuchar, si te parece bien, una de las figuras. Sí, vamos a escuchar a Alan García, que había hecho un buen partido justamente en Santa Isabel. En la previa, esto nos decía. Sí, bueno, con mucha ansiedad, ¿no? Estábamos todos esperando este momento. Un partido
difícil va a ser, como ya se dieron los otros dos partidos, pero bueno, a disfrutar, más que todo, disfrutar, que es algo que todos quisieran, ¿no? Jugar una final, y gracias a Dios la estamos jugando y Dios quiera que la podamos ganar. ¿Ya quedó en el olvido lo que pasó el domingo? ¿Estuvieron muy cerca? Sí, sí, ya creo que fue un golpe duro, ¿no? Porque ya estaba ahí, pero sabemos que este equipo hasta el último momento te da pelea y no tenía baja los brazos. Y bueno, ya está, ahora creo que el lunes ya abrimos la cabeza y pensamos en este partido que es el último, ¿no? ¿Cómo lo imaginás? No, y muy trabado, ¿no? Un partido, como se dieron los tres, trabado. Somos dos equipos que intentamos jugar siempre también. Se puede, por momentos se juega, pero yo creo que va a ser un partido muy trabado. Más allá de que con el empate son campeones, ¿se piensa en eso o van a seguir a jugar como siempre? No, 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 nosotros no pensamos en eso. Obviamente está el resultado ese, pero no, 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 porque si pensás así, ya te salís a meter atrás, entonces no, nosotros vamos a salir a jugar el partido como siempre, a ganarlo. ¿Qué soñás de noche? ¿Soñaste con el gol del campeonato? Qué lindo, ¿no? Sería no hacer el gol, pero mientras lo haga cualquiera, mientras ganemos, cada gol salga de cabeza, si puede ser. Pero sería lindo, la verdad que sería lindo meter un golcito. ¿Qué vas a hacer hoy después de las 8 de la noche? Y si se da, festejar, ¿no? Con mi familia que siempre me apoyó. Y bueno, ojalá que se dé, ¿no? Para poder festejar. Y en la previa de la finalísima hablamos con el arquero de General Belgrano, nos referimos a Brian Ferri. Y la verdad que con bastante nerviosismo, con ganas de ya estar jugando, muchas ansias y espero que salga lo mejor posible. ¿Cómo imaginas el partido? Y yo creo que va a ser durísimo, ya lo recontraconocemos, sabemos cómo juegan y va a ser muy duro. Espero que podamos ganar, obviamente. Anímicamente por ahí llegan un poquito mejor por el golpe del domingo, ¿no? Y la verdad que se fue una... Sí, la verdad que no es, el gol ese, que el segundo gol, no, fue una inyección de anímico, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, ustedes con la obligación de ganarlo, ¿crees que Belgrano los va a esperar un poquito? Y yo creo que sí, por el gol que tienen ellos de diferencia, pero nosotros vamos a salir a buscar desde el minuto cero y esperamos que podamos hacer el gol rápido. El partido, más allá que dura 90 minutos, ¿la desesperación también puede ser algo que tienen que manejar? No, no, eso lo vamos a manejar, sabemos cómo hacerlo, ya se vio reflejado el domingo pasado y vamos a jugar como nosotros sabemos. Vas a estar haciendo las 8 de la noche. Vamos a estar festejando si Dios quiere. Ya escuchamos a los jugadores, ahora es momento de escuchar a los técnicos. Vamos a empezar a repasar lo que nos decía justamente el técnico de Belgrano, Sandro Ingalina. Bien, obviamente que después del golpe que recibimos el domingo hubo que trabajar, pero estamos muy bien para encarar esta tercera y preparados. ¿Se trabajó más en lo futbolístico, en lo anímico? No, lo futbolístico ya a esta altura del año está más allá, lo táctico lo entiende muy bien, es más lo anímico, llegar a una tercera final donde estábamos tan cerca y obviamente esto es fútbol, el rival juega y obviamente que forzó la tercera final. Bueno, ¿qué tienen que hacer hoy para dar la vuelta? No, nosotros vamos a jugar como lo venimos haciendo, nosotros vamos a salir a atacar, sabemos que tenemos la ventaja deportiva. Pero bueno, vamos a salir a atacarlo como venimos haciendo en las dos finales anteriores. La tranquilidad de que hicieron un muy buen partido más allá de la derrota que fue en los últimos 10 minutos. No, no, todo muy bien, no me reprocho de nada, ni a los chicos tampoco les tengo que reprochar nada. Volvería a ser exactamente todo lo mismo, son circunstancias del juego. El rival también juega, está preparado para este tipo de batalla y se dio. Accidentalmente o no, lograron el objetivo ellos el domingo pasado. ¿Charlaste con unos jugadores de la ventaja? ¿Se va a pensar en el empate sabiendo que empatando son campeones? No, 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 no. Nosotros vamos a intentar no pensar en la ventaja porque sabemos que nos ha costado y nosotros no sabemos otra manera que atacar y salir a jugarlo al partido de igual a igual. ¿Qué vas a hacer a las 8 de la noche? No sé, vemos después del partido y del resultado, ojalá que podamos festejar, que realmente todo el cuerpo técnico, los jugadores y la gente que nos acompañó, tuvimos 190 entrenamientos a full y 45 partidos, así que estamos muy cansados, llegamos muy con la última, pero con toda la fuerza para jugar este partido. Minutos antes de comenzar el encuentro, también dialogamos con Eduardo del Gallego Ledesma, técnico de Sportivo Rivadavia. Tranquilo, porque bueno, se consiguió poder pasar al tercer partido, que era lo que buscábamos. Así que anímicamente bien, físicamente bien, fue una semana nada más que de mantenimiento, ya el año se termina, así que era llegar de la mejor manera y bueno, lo pudimos hacer. ¿Qué tienen que mejorar de lo que hicieron el domingo más allá del triunfo?
Siempre en el fútbol hay para mejorar. Creo que nosotros allá el primer tiempo, el nerviosismo y la ansiedad por ahí nos jugó una mala pasada. Después el segundo creo que lo manejamos mejor, nos plantamos bien en la cancha. Y bueno, por ahí no cometer los errores que cometimos en el inicio del partido allá, que por intentar jugar en la zona defensiva tomamos riesgo. Y son cosas que en esta instancia no se pueden tomar porque la termina pagando caro y después a veces no se puede revertir la situación. La clave para ganarlo, para conseguir el gol, porque recordemos que tiene la obligación, ¿no?, de ganarlo. Sí, seguro. Nosotros tenemos que llevar el partido a rienda corta porque hay un solo gol de diferencia. Y bueno, tratar de que el partido se dé a favor nuestro, con nuestro planteo, Belgrano hará lo suyo. El fútbol es así, a veces uno propone, pero a veces el rival dispone. Así que bueno, nosotros hacernos fuerte con la tenencia de pelota, con la llegada por los costados, que es lo que mejor podemos hacer. ¿Alguno de los dos es más candidato, tiene más presión o opinas lo contrario? No, acá estos partidos nadie piensa en más que ganarlo. Porque si vos salís a buscar un resultado, sea cual fuere, que empatar, que sería el caso de Belgrano, son situaciones que no te llevan a nada porque por la característica de jugadores que tienen y el plantel que tienen y un equipo que siempre propone jugar. ¿Qué vas a estar haciendo a las 8 de la noche? No, ojalá que la cosa termine bien para nosotros. Hoy no pienso más que en los primeros 95 minutos, que es lo que tenemos por delante, y después veremos para qué está el día. Bueno, el único que se animó a hablar de que iba a estar dando la vuelta olímpica fue Ferri. Sí, los otros fueron un poquito hasta ahí, ¿no? A la CD. Claro, pero Ferri dijo que vamos a estar dando la vuelta olímpica. Bueno, tenía razón el arquero de... Se sacó el cassette. Deportivo Rivadavia. Bueno, ya vamos a meternos otra vez en la final, porque vamos a compartir todo lo que pasó en el partido. Pero antes hay que hablar de la Copa Federación. Sí. Recordemos de que cada campeón de liga tiene la obligación de participar. En realidad, si la liga lo dice así, la Liga Deportiva del Sur obliga al campeón a jugar este torneo. Si no lo hace, ahí puede alguno participar. Bueno, nadie se ha puesto para participar, por lo tanto, Argentino va a jugar la Copa de Federación. Ya tiene rival, ya tiene fecha, y atención porque, ¿cuál va a ser su rival? Estamos hablando nada más ni nada menos que el campeón de la Liga Interprovincial de Fútbol. Estamos hablando de Arteaga, será el rival de Argentino en la Copa Federación. El primero se va a jugar en Arteaga y el segundo en la Villa Deportiva, ¿no? Exacto, 28 de enero, fin de enero ya va a ser el primer cotejo oficial para Argentino y Arteaga en cancha de Arteaga. Ya tiene horario, 17 horas justamente en cancha de Arteaga. La revancha sería el 4 de febrero, que justo coincide con el arranque de la Liga Deportiva del Sur. Veremos cuál se adelanta, si este partido de Copa Federación o el inicio de la Liga. Sí, yo creo que va, el tema es así, la obligación de Argentino primero la tiene la Copa Federación. Exacto. Yo creo que no va a adelantar la Liga Deportiva del Sur, o sí, lo puede adelantar y jugar o el miércoles después. Hay claro. Que ver qué quiere su rival. Exacto. También se puede poner de acuerdo con Arteaga, jugarlo antes y después jugar el domingo por la Liga. Exacto. Digamos, bueno, habrá que verlo. Por aquí tengo el próximo rival de Argentino, si es que pasa, o de Arteaga, cuál de los dos, va a salir de la Liga Totorense o de la Liga Cañadense. De ahí va a salir, perdón, de la Liga San Lorenzina ahí o de está. La Liga Rosarina. De ahí va a salir el rival de Argentino o de Arteaga, cualquiera de los dos pase esa fase, de ahí va a estar saliendo quien enfrenta a Argentino o Arteaga en la próxima fase. Y esa fase se jugaría al domingo siguiente, es decir, 11 de febrero ya se arrancaría la segunda fase. Sí, digamos que la Copa Federación no para, arranca y termina, digamos, no es que se va a estirar y va a terminar en noviembre. Exacto. Digamos, va a arrancar y va a terminar, así que veremos después cómo se arreglan para jugar entre semana. Esto le pasó 9 de julio el año pasado, después jugó la Copa Santa Fe. Claro. Algo parecido le va a pasar a Argentino y a Arteaga también, ¿no? No, Blanco y Negro al corta, pero quedó rápidamente afuera el año pasado. La novedad de esta oportunidad que la Copa Federación justamente hay un equipo de la Liga Interprovincial, algo que no se daba anteriormente. Liga Casilense, Liga Benadense no tiene representantes. Bueno, la Liga Casilense sí ha bajado. Me dicen que la Liga Benadense de Fútbol seguramente se va a afiliar. Si no es el año que viene, será el próximo, pero que se estaría afiliando. Los árbitros, ¿cuánto van a salir? 4.500 pesos, que abona el local. Sí. La entrada, 100 pesos, bien. General, no hay damas, jubilados, 100 pesos. Para todos. Para todos, y es muy posible que la policía la pague, lo pague el gobierno. Así que es muy posible. La provincia. La provincia, así que es muy, muy posible de que al menos los equipos se ahorren la policía, ¿no? Es un incentivo económico de que el operativo justamente no sea un costo. Bueno, Sofi,
En cualquier momento sorteamos la camiseta. Tienen que estar atentos a qué número. Mirá, mirá qué camiseta que vamos a sortear. Si querés, mirá, ahí la mostramos. Esta es la camiseta, la de Rivadavia, que se va a ir hoy, ¿eh? Pero atención, ahí tienen pantalla el teléfono. Es el 3465-650868. Lo agenda, pero todavía no manda nada, porque en un rato le vamos a decir una consigna. Si responde correctamente, se va a llevar esta camiseta. Es decir, que el primero que responda correctamente la consigna que vamos a dar a conocer, se va a llevar la camiseta de Sportivo Rivadavia, el campeón de la Liga Benadense. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Tenemos novedades en el mercado de pases. ¿Quién va a dirigir a qué equipo? Bueno, atención, porque vamos a estar con algunos detalles de lo que se viene en la temporada 2018. Y atención para los hinchas de Argentino, porque aunque nos tomamos descanso por dos lunes y vamos a volver recién el 8 de enero, va a haber una sorpresita para los hinchas de Argentino que van a poder compartir la semana que viene. Hacemos la pausa y nosotros ya volvemos con la finalísima de la Liga Benadense. Semillero Donatilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Donatilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648, teléfonos 03462-441-492, 441-680, Murphy, Santa Fe. En COFIR 100, la excelencia en emergencias médicas. Amplia gama de servicios. Los protege las 24 horas, los 365 días del año. Área de cobertura, departamentos General López, Caseros y Constitución. Asóciese llamando al 0800-555-0116. Damos cobertura nacional e internacional mediante la red 100. También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín, en la ciudad de Venado Tuerto. En COFIR 100 también cuenta con gimnasio propio, bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria. En COFIR 100, firmat. El Gran Tonel. Acá estamos con mi hijita, hoy salimos tricampeón. Vamos arriba, ay, papá, orgullo benadense. Orgullo benadense. Muy buenas noches.
noches, lo dijo el hincha Deportivo Rivadavia, a la vez tricampeón de la Liga Benadense de Fútbol, nada más ni nada menos que tricampeón. El equipo del gallego Ledesma que finalmente este día domingo hizo ser el mejor equipo del campeonato, goleando en la final, nada más ni nada menos que 3-0 a General Belgrano de Santa Isabel. Pocas veces se ven en una final esta diferencia que hubo en el tercer partido. Hubo tanta paridad en los otros dos, pero que en esta finalmente el equipo que milita en el torneo Federal B, bueno, puso las cartas sobre la mesa, puso la jerarquía y se llevó finalmente el campeonato de la Liga Benadense. El candidato de todos, cuando arranca cada torneo, se sabe que Sportivo Rivadavia si clasifica, si mantiene parte del plantel que lo hace muy bien en el torneo federal, es muy difícil que alguien le saque el campeonato. Y bueno, por tercer año consecutivo, Sportivo Rivadavia se ha consagrado campeón de la Liga Benadense de Fútbol. Y aquí estarán absolutamente todos los detalles de lo que ocurrió ayer en el Ángel Carrica, en la cancha de Unión y Cultura de Murphy, donde Sportivo Rivadavia consiguió un nuevo título. Sofía Hernán, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Y bueno, llegamos al último programa del año del día después y aquí estamos con muchas ganas de compartir un lindo momento junto a ustedes como lo hicimos desde comienzo de año. Y como es de costumbre del día después, hoy vamos a tener un regalo para aquellos amigos que nos siguen y que en esta noche nos están acompañando. Así que presten atención y les voy a dar ya el número de WhatsApp que usted tiene que agendar y agéndelo porque yo les recomiendo que lo hagan porque vamos a tener un lindo premio. Es el 15-65-08-68, 15-65-08-68, agéndelo porque hoy tenemos un premio para usted. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, vivimos una tarde espectacular de fútbol con un clima sensacional. Sí, buenas noches. Realmente un gran marco de público en cancha de Unión y Cultura, donde en el día de ayer Rivadavia realmente demostró los pergaminos de por qué es un equipo que milita en Federal B, por qué tiene esta calidad de jugadores con juveniles que tienen su primera participación en estas instancias, pero que demostró ser realmente el campeón en el tercer partido con una diferencia de 3 goles en su favor. Yo creo que la región se hizo presente ayer en el único partido que había, al menos aquí, cerquita, después se jugó la arriba para tratar de destronar justamente a 9 puntos. Bueno, y jugará Aprendices esta temporada, parece. Es la duda, es la duda, ¿no? Sí. Bueno, realmente sería una baja muy importante para la Liga Casilense y lo que significaría para su club, para Aprendices Casilense, no participar de la Liga, un equipo que fue supercampeón en algún momento de la Liga Casilense, que estaría a punto de no participar. Uno cree que en el final va a estar entrando finalmente el ex equipo de Armando Bandoni. Sobre todo por un torneo muy diezmado, con 9 equipos, se hace realmente difícil y complicado llevar un torneo con una buena cantidad de equipos, ¿no? Bueno, les voy a tirar una puntita, digamos. Independiente de Digán está charlando, y el próximo día jueves se puede confirmar, que un jugador muy importante de la Liga Benadense de Fútbol, que bien, participó en la primera A este año. Bien. ¿Algún dato más? Voy a tirar eso por ahora. Puede llegar a ser jugador independiente de Digán el próximo día jueves. Atención. Confirmó ¿Puesto? Macía. Confirmó Macía. Sí. Y la delantera va a ser Macía y este jugador. Así que atención. Nombre muy importante, ¿eh? Muy importante. Muy bien. Les voy a dar un consejito a ustedes que están pensando ya en la temporada 2018, que ya están formando el equipo. Y que dice, vamos a traer este que juega bien, que juega por el piso. Pero tenés que tener a la gente de Césped Deportivo para que la redonda corra realmente muy bien. Construcción y mantenimiento de campos de juego, alquiler de maquinaria, venta de semillas, sistemas de riego, te asesoran totalmente en lo que tiene que ver con el riego. El teléfono 0336 1545 99825. Llámalo, llámalo a Hernán, eres de la localidad de Máximo Paz y va a ser un trabajo seguramente espectacular para que vos tengas la cancha como corresponde. Llamá entonces a nada más ni a menos que a Hernán Forquet, que va a hacer un trabajo espectacular. Si les parece bien, vamos a meternos definitivamente en la finalísima de la Liga Benadense. Empezamos a compartir el primer tiempo entre Sportivo Rivadavia y General Belgrano de Santa Isabel ante un marco espectacular, Hernán. Sí, más de o cerca de 2.500 personas presentes de toda la zona realmente. Se acercó a esta cancha de Unión y Cultura, recordemos cancha neutral, así lo determinó, en algún momento se puso en duda, finalmente con la cuestión de seguridad se pudo acomodar este campo de juego para que estuvieran presentes y se defina este partido. La terna arbitral, finalmente cooperativa, Boxler fue justa el árbitro acompañado de Marchi Ferreira para definir quién iba a ser el campeón. En un campo de juego que había recibido agua en el día de sábado por la noche. Está bien, los manchones que ven es porque quemaron los tréboles. Claro. Sin embargo, todavía tiene bastante trébol la cancha de Unión y Cultura de Murphy. Vimos las novedades en los equipos, ya las damos anteriormente. Sportivo Rivadavia vestido con
casaca naranja, ocupando el lado local el equipo de Venado Tuerto. Más de 2.500 personas para ver este espectáculo entre Sportivo Rivadavia y General Belgrano de Santa Isabel. Recordemos, se habían ganado ambos de visitante. General Belgrano había ganado en Venado Tuerto 2-0, lo hizo 2-1 Sportivo Rivadavia. Por eso, con el empate, este equipo era campeón, el que estaba entrando. Exactamente, este equipo iba a ser el campeón de la Liga Bonaerense si es que lograba mantener el cero en su arco. Lo hablamos en la previa con los diferentes protagonistas, ellos nos decían, trataban de no mirar el resultado y salir a jugar como lo había hecho en los otros dos partidos, salir a ganar. Vamos a ver, si pueden, ¿qué hizo? Dejar de lado el 0-0 o no el conjunto de General Belgrano. Bueno, la cancha, por supuesto, es un estadio que está habilitado para jugar el torneo argentino, que lo va a hacer Unión y Cultura de Amurpi a lo largo del año. Y aquí estaba General Belgrano presentando los mismos 11 que habían jugado la semana pasada en Venado Tuerto. Perdón, en Santa Isabel. Gran saludo para Alejandro Torres. Estuvimos con Alejandro, con Hernán y quien les habla, trabajando para dejar todos los detalles. Cámara de arriba para Alejandro Torres. Estuvimos con Hernán en el campo de juego para vivir lo que fue la finalísima entre Sportivo Rivadavia y General Belgrano. General Belgrano que tiene varios ex Rivadavia. Ahí vemos al Tucu, también. Salina, Fernández. Exacto, Fernández. Bueno, varios ex Sportivo Rivadavia. Bertuzzi, que son jugadores que hoy militan en General Belgrano de Santa Isabel. Los capitanes, Rotondo y Ceirano. Ahí estaba, también de los más grandes, que van a presentar el partido. 33 tiene ya Rotondo, no sé cuánto tiene Lucho. Y más o menos por ahí anda. Ahí, bueno. Cabulero, bueno, ¿no? Sí, a ver, allá está bien. Bien, listo. También está bien. Bueno, ahora sí, arranque el partido. Cronómetro en cero, señores. La finalísima, 0-0 y en juego. En cancha, Unión y Cultura de Murphy. Con este resultado, General Belgrano es el campeón de la Liga Bonaerense de Fútbol. La B necesita un gol, ganar el partido para meterse definitivamente con el título. La primera esta, que termina rechazando la defensa de General Belgrano. La pelota parada, algo fuerte que tiene Sportivo Rivadavia. Se sentó por la altura que tiene. Aquí no la van a hacer bien, la va a recuperar García, que va a ir por derecha. Va el hijo del Turco, el ídolo de Racing, hoy labura ahí también. Y aquí no va a ser buena la devolución para Alan, por eso se salvaba el equipo de Venado Tuerto, que ya de entrada empezó a manejar la pelota, Hernán. Empezó a manejar la pelota, Rotondo aquí desprendiéndose por derecha, buscándolo a Canelo, que gana de mano a mano. Después llega la falta de Bosco. A ver si hay falta. Vamos a ver la reacción de Ingalina después de esta falta de Bosco. A ver qué hace Sandro. Ah, no lo puede creer, está recaliente Sandro. No puede ser, no puede ser. Se lo llevó por delante y la falta. Claro, porque la pega Rotondo, que busca el segundo palo, nadie la puede tocar, pero la peligrosidad de este número 4 cuando tiene la pelota parada. Sí, aparte ha hecho varios goles de tiro libre, sobre todo en el torneo federal esta temporada. ¡Atención con esta! Porque le queda a Fernández, qué mal definió el extra. No, la agarra bien. No, creo que le termina pegando con el tobillo, fíjate. La tiró muy lejos, casi al lateral, que lo salvaba el jugador de Sportivo Rivadavia. De esa jugada va a llegar la recuperación alta de General Belgrano y el árbitro va a poner una falta sobre Fernández. No sé si había falta, pero el árbitro la marcó. Y de ese tiro libre va a venir el centro de Bosco y ya allá atrás. Ahí queda Ruiz solito, controla, remate a las manos de Ferri. La primera clara de la tarde. Sí, la primera era para quien hacía de visitante para General Belgrano, pero controlaba bien Ferri, el arquero de Rivadavia. Atención porque Villalba la maneja ahora Sportivo Rivadavia, siempre prolijo, con Canelo, va Canelo y hay una manito de Ruiz. El árbitro le va a mostrar la tarjeta amarilla. ¿Y el tiro libre para Canelo o para Rotondo? Y ahí estaba la duda, ¿no? ¿Quién le pegaba? Y otra vez Inani empezando a aparecer en el partido. Ahí va, Rotondo y la pelota por arriba del travesaño. Pasa la barrera de gol, se escuchaba, finalmente pasó la barrera, pero arriba del travesaño. Muy alto, era para un zurdo, pero ¿quién se la saca Rotondo, no? Lo nombraste Inani, que va a ser un partido estupendo, el 8 de Sportivo Rivadavia. La falta de Rotondo sobre García, el tiro libre de Fernández, el rechazo, va a salir la contra de Sportivo Rivadavia para la joya, para Castillo. Se va. Va Castillo, va a amagar frente al Tucu, una vez, dos veces, va a amagar, se lo va a sacar de encima, a ver, mete centro, pero Sallavedra. Le llega tarde la compañía en esa jugada a Castillo, que la hace bien por afuera, después no pudo dar nunca el centro con profundidad. Bueno, aquí pedía una agresión a Ceirano. Entre Ruiz y Ceirano. Claro, vamos a verla que no pasa nada. A ver, o pasó. A ver. A ver, Ceirano. No, hay un, entre los dos se dan, Una manito que se mueve. Hay una manito, pero me parece que no era
El brazo de Ruiz, pero también Cedrano le deja el brazo. No pasaba nada. Jugaba de partido. Por lo tanto, la solo le viene aquí Boskler. Muchachos, cálmense, que no pasó nada. Esto sigue 0-0. Y otra vez, Rotondo, que recordemos fue lateral por derecha, había sido doble 5 la semana pasada. Y Roldán, aquí aguantando y girando. Roldán para Castillo. Castillo lo ve a Canelo. Atención con Canelo por izquierda. Canelo a las manos de Sallavedra. Atención con esta jugada, porque Canelo empezaba a lastimar por la izquierda y Belgrano no podía corregir ese error, ¿no? Claro, fíjate, aparecía solo, la marca llegaba después, controlaba, remataba, bien parado estaba Sallavedra, pero demostraba la preocupación que había en el fondo. Mirá, lo solo que aparecía Canelo. Muy solo, ¿eh? Muy solo Canelo. Otra vez, atacando Sportivo Rivadavia. Otra vez, pelota a la derecha para Canelo, para Facundo, y el cierre de Ruiz mandando la pelota del córner, ya era todo de Rivadavia, ¿eh? Sí, ya en campo de juego de Belgrano, manejaba la pelota el conjunto de Venado Tuerto, empezaba a aparecer Rotondo, también Canelo, aquí otra vez por izquierda, Roldán que aguanta, descarga, le va a quedar aquí a Inani la individual, y después Seirano lo termina tocando, van a pedir falta, finalmente Borlo no la cobraba, aquí sí la falta de Villalba. Sí, yo creo que no hubo falta, ¿eh? Vamos a verla de nuevo. Ya se pedía todo, loco. Canelo le dice, fue full a mi hermanito, pero no fue full el hermanito, fíjate que no comete falta Seirano. Así que estaba bien por el árbitro en esta que acertaba. Bueno, otra vez, Canelo por la izquierda, el centro, no podían y termina rechazando García. A ver, ¿había falta? A ver, no y después Roldán no podía cabecear el defensor de General Belgrano. Salía del fondo para Rivadavia, manejando la pelota. Este es Adel, ¿qué va a hacer? ¿Pelotazo o pase? A ver, ¿a quién va a ver en el fondo? Va a buscar aquí a Canelo. Pues el buen cierre de Salinas justo. Atención con Canelo. Otra vez. Qué buena pase. Pelota, ¿eh? Qué buena pelota. Así que se le va el control porque una muy buena pelota y frontal, ¿eh? Algo que habitualmente es de los defensores, ¿no? Pero bueno, otra vez Canelo de mucha participación para su hermano. El centro, el rechazo de Roldán. Castillo, pelota a la derecha para Rotondo. Va Rotondo, pase, cabezazo y la pelota que se va arriba del travesaño, el cabezazo de Mati Roldán, solito, ¿eh? Se acomoda para cabecear, pero justo lo mueven desde atrás. Sí, me parece que lo mueven, ¿no? Bueno, pero atención, porque lateral, otra vez Roldán, de buena participación. Le queda Inani, centro y solito Canelo, gol, señores. Sí. Gol de la B, gol de Sportivo Rivadavia, gol de los de Venado Tuerto y uno de la casa, José Canelo, para gritar el 1-0 para Sportivo Rivadavia, que iba y conseguía el primer gol del partido. En soledad, Canelo, para que toda la gente grite el primer gol del partido. Increíble la soledad que aparece, el número 11, lo veníamos marcando, fíjate, el defensor que va al primer palo no aparece nunca en lateral por la derecha y solo Canelo que aparece. En realidad, Hernán, el lateral está cerrando. Está cerrando, claro. Pero el volante, fíjate, vamos a ver en la otra imagen, allá está, atrás, ¿ves? ¿Eh? Ahí, increíble. Increíble que en una final alguien aparezca tan solo y que tenga este descuido. Sobre todo porque venía avisando. Exactamente, lo habíamos dicho. Una, dos, tres veces. Muchas bueno, chances, sí. Ahora, es muy bueno lo de Inani porque no la deja picar a la pelota y tira centro directamente para que Canelo aparezca. Bueno, qué solo, increíblemente solo. Sí, increíblemente solo. Y Canelo otra vez marcando goles importantes para Sportivo Rivadavia. Ya un ídolo, José, de la entidad de Venado Tuerto para poner el 1-0. 28 minutos de la primera etapa y Rivadavia ya era el dueño del partido. Sí, señor, usted lo dijo, ¿eh? Realmente, Roldán, dura falta aquí. No le van a sacar tarjeta amarilla, pero me parece Bertú, que era, sí. Era para amarilla, fue fuerte. Va a entrar en algún momento de nerviosismo. El que más recibió Roldán, me parece, ¿no? Ferri, no sale bien, después la definición por arriba del travesaño del defensor Salinas, justamente, que le remataba. Bosco, ¿verdad? Ahí está Bosco. Y la pelota por arriba del travesaño fue clara porque queda solo, fíjate, ¿eh? Pasa que no era fácil, claro, ¿no? Se choca con Sadel cuando sale Ferri. Bueno, aquí estaba Bosco, que por lógica era el encargado de marcarlo a Canelo, ¿no? Bueno, otra vez, centro, le queda a Seirano. Que quiere girar y no puede girar nunca por la marca de atrás. Después va a llegar la presión de Belgrano con Amaya. Va el Tucu, el ex Rivadavia, va entre todos y finalmente le van a cometer falta, pero no a Amaya sino a García. ¿Eh? Sí. Y la amarilla para Ruiz. El tiro libre de Fernández. Esta fue clara, ¿eh? La termina rechazando el hombre de Rivadavia. Fue córner.
Sí, sobre todas las cosas porque Cereano le gana su marca por primera vez, después no puede definir. Creo que es Ruiz el que termina pegándole, pero muy cerquita, muy cerquita. Bueno, más, recordemos, está ganando, fíjate, Fernández en la contra, me encanta Fernández, realmente un jugador notable, va Fernández, va a ganar con potencia, después el remate se va por arriba al travesaño, pero estas corridas son habituales de él, Sí, aquí no la puede cerrar de la mejor manera, le costó encontrar compañía en un momento Fernández. Algo que no le había pasado en el segundo partido. Bueno, otra vez Fernández, nombraste y la pelota que se va desviada. Le pega el arco, ¿eh? Sí, le pega el arco. Pasa cerca, del arco de Ferri. Ahí estaba el remate de Fernández que había marcado, recordemos, de penal en el primer partido. Bueno, Sadel, aquí está el flaco, qué tranquilidad, por favor. Canelo, ahí está, Facundo, acelera, se va, sigue Facundo. Va Castillo en la diagonal, va Castillo. Increíble penal del defensor de General Belgrano. Increíble, infantil. No se puede creer, Ruiz estaba molestado. Verdad. Pudo haber sido expulsado Ruiz, está habilitado, Muy buena diagonal. Arriba, no hay dudas. Sí, no hay dudas. Y no era necesario, me parece, ¿no, Hernán? Sabría, sobre todas las cosas porque sabía rodar. Estaba el arquero, a lo mejor sí el gol, ¿no? Sí. Pero bueno, era. Me parece que. Que estaba Sallavedra encima de él. Impulso el jugador, ¿no? Sí, no iba a ser fácil definirlo ahí. Pero bueno, va a ir Rotondo, el capitán lo cambia por gol ante un especialista. Dos especialistas, Rotondo y Sallavedra. Ganó el de Venado Tuerto. ¿Y la ve en qué minuto, Hernán, no? Minuto 47 de la segunda etapa. Anota el 2-0. Siempre hablamos de lo complicado que es que te anoten un gol. Cuando termina el primer tiempo, bueno, Rivadavia estiraba su buen momento del partido en el marcador. A dos goles de diferencia, partido netamente favorable al conjunto de Rivadavia. Si era tarde complicada para los de Santa Isabel, este gol va a ser realmente que el segundo tiempo sea muy complicado para el conjunto de Ingalina. Deportivo Rivadavia prácticamente hacía lo que hizo Belgrano cuando jugaba en el primer partido. Claro. En los últimos minutos, sobre todo el segundo gol, ponía las cosas 2-0 para ese segundo tiempo así. Exacto. Ferro, empezamos ahora un poco la pelota al término de su etapa. La primera etapa, perdón, Bosco, el centro, buscando en profundidad. Ferri arriba, finalmente termina encargándolo, no era falta. Los volantes de Rivadavia, este es Canelo, abriendo hacia la derecha, para que aparezca Inani, aquí es Rotondo, perdón, centro, mirando llega Rotondo, ¿no? En línea va a cobrar que se fue la pelota. A ver. No se fue, mirá. No. Es verdad. No se fue para nada, es decir que la pelota terminó en el córner y no... perdón, no terminó nada. Bueno, final de los primeros 45 minutos. Sportivo Rivadavia 2, General Belgrano de Santa Isabel 0. Sinceramente, uno en el tiempo charló con colegas, con gente, con amigos. Y realmente estaba casi liquidada la final, ¿no? Sí, sobre todas las cosas por el nivel de uno y otro. Sabía que Belgrano tendría que salir a matar o morir, como se hizo habitualmente en los segundos 45. Pero el momento anímico era complicado y sobre todo el momento... tan bueno que tenía Rivadavia y con la experiencia que tiene este equipo, sabe que es realmente muy difícil poder revertir un resultado ante este escenario. Daba la sensación en algunos momentos del partido que General Belgrano todavía estaba pensando en lo que le había pasado en el partido hacía 7 días, cuando ganaba el partido 1-0, faltaban 10 minutos y hasta con el empate era campeón. Me parece que en muchos de los jugadores todavía rondaba por la cabeza que habían estado tan cerca de lograr el campeonato. Y estuvieron casi, recordemos, a 10 minutos justamente Belgrano de poder coronarse. Muy bien, bueno, pasó el primer tiempo, ya vamos a estar con el segundo enseguida, pero bueno, usted se quiere comunicar, fotitos, hay gente que se reúne a comer. Es cierto. Bueno, ahora tenemos dos lunes para que nos inviten. No, estamos en Año Nuevo y... Claro, ya en la fiesta. Bueno, pero a principio de año, a lo mejor una recibida de año. Bueno, vamos a nuestro Facebook, donde nos pueden encontrar como El Día Después TDC, y allí aparecen las fotos, allí aparecen algunas fotos. José María Caminos nos pone, seguimos acompañando desde la Peña de los Lunes, desde la sede del Club Huracán Los Quirquinchos, y bueno, allí... Gran saludo, están siempre, Si actualizamos va a aparecer, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay una fotito reunido. Son muchísimos. Me parece que es un estilo de despedida de año que nos han compartido con nosotros. Así que bueno, y ahí la foto más abajo de Rubén Córdoba. La semana pasada. La semana pasada. Dice lunes de pizzas con amigos. Parece que, claro, hoy no cocinaron, encargaron. No, hoy encargaron. Pero bueno, la vamos a compartir en el próximo bloque para tratar de cumplir con todos. Y usted que está del otro lado, que nos acompaña y a lo mejor está reunido, se puede comunicar y nos manda una fotito a través de las redes sociales. Atención, porque hoy, como los tenemos acostumbrados en el transcurso del todo el año, porque en el bloque este año, que viene. En el bloque. No, ¡achá! Bueno, muy bien. Las notas. Y pasa que no quedan... ¡Sorpresa! Vamos a jugar con la atención de la gente.
Mientras tanto, le cuento que se agende el número de teléfono 15-65-08-68, 15-65-08-68. Presta atención porque vamos a lanzar una consigna al aire y la primera persona que responda correctamente se va a llevar esta camiseta. La del campeón, señores. Mirá. Se llevan la de Sportivo Rivadavia y la que jugó la Copa Argentina, frente a River. La histórica camiseta, exactamente. Muy bien, listo. Muy bien, vamos a hacer la pausa. ¿Tenés alguna novedad? Estamos repasando el mercado de pase de la Liga Casilense y después en la pausa se lo voy a refrescar. Bueno, lo están pasando ahora. ¿Quiere que le diga un dato más de este jugador? Sí. Bueno, jugó en un equipo de Venado Tuerto. Bien. Participó del torneo Federal B. Bien. Rivadavia o Pueyrredón. ¿Estamos? Teodolina afuera. Delantero. Teodolina afuera. Delantero. ¿Lo hemos nombrado recién en el compacto? No. No puede. No. Bueno, un poquitito más. Vamos a hacer la pausa y después le seguimos contando cuál es el delantero que viene Independiente de Gan, novedades en firmar, novedades en argentino. La pausa y ya volvemos. Velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampa.com. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email info@webnova.com.ar. Facebook, Webnova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484, Firmat, Santa Fe. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Muy bien, nuevo bloque del día después, antes de seguir con el segundo tiempo. Bueno, más novedades, Hernán prometido de la Liga Casildense de Fútbol. ¿Qué pasa con el mercado de pases? Tengo algo también de la Liga Benadense. Bueno, lo más importante, decíamos de Alumni que se quiere armar, bueno, por ahora ha contratado a Gerardo Rossi, goleador que supo vestir con la casaca de Unión Casildense, de América de Fuentes. Bueno, este goleador que ahora va a vestir la casaca número 9 de Alumni junto a Yesan Lucci, el volante, gran jugador de Aprendices. El otro que se está armando y mantuvo la base justamente es Pujato, que viene de perder, no ser campeón justamente este año, pero sí los últimos años de la Liga Casildense. Mantendrá a Bailati, el técnico, y va a mantener su estructura. Estamos hablando de Castela, de Musso, de Casio y también de Dante Rossi. Toda la estructura va a tener Pujato para volver a pelear. Y de ahí arrancará a armarse, ¿no? Bueno. En la Liga Benadense, Peñarol se está armando para pelear el campeonato. Ya confirmados Campagnoli, Maidana, Castaño, Ezequiel Martínez, Acuña, el ex Juventud Unida, del Orfanelo. Y atención, está cerca Simón Tibaldi. ¿Sabe con quién está charlando la gente de Peñarol? ¿Con quién? Con Maximiliano Buleri, el ex jugador de Firmat Fútbol Club. Es o puede ser uno de los refuerzos que tenga Peñarol del Ortondo para la siguiente temporada. Están charlando con el ex Firmat, ex Pujato justamente. Y bueno, él tenía ganas de seguir en Firmat. Claro. Pero bueno, es posible también, lo quiere Peñarol y puede llegar a estar ahí. Urquiza, el goleador de San Jorge, también puede ser jugador de Peñarol del Ortondo. Atención, entonces se arma con todo el equipo de Sevilla en busca de luchar el torneo. Exacto. Después estaremos con el Liga Interprovincial con unos detalles que se están dando por esta hora. Pero es momento de ver lo que va a ocurrir justamente los segundos 45 minutos del último partido del año de la Liga Benadense en cancha de Unión y Cultura. Arranque el partido con una variante. Afuera, lateral por la derecha, izquierda, Maya. Justamente Ferro va a ir a la derecha y Salinas por la izquierda y va a arrancar. García aquí por izquierda manejando el balón, el hijo del turco, abriendo para que
después llegue la falta, de que justamente termina cuando Bogner. A ver, si hay falta al defensor. Arriba lo toca después. Cuando aguanta, termina cayendo. No sé si hay falta, pero termina cobrando. El tiro libre de Bosco, el centro, Ferri no puede controlar. Le va a caer a Romero, que estaba en cancha, y el cierre afuera sin complicaciones. Vamos a ver nuevamente porque Ferri sale bien. El tema es que cuando quiere bajar el balón, fíjate, termina chocando otra vez con quién, con Sadel, con la cabeza Sadel. La pelota queda boyando, no puede Romero, no puede Bosco, no pueden definir. Un Belgrano que quería ir en busca del empate. Rotondo buscando a Canelo. Este es Canelo, baja aquí de la derecha para Inani. Gana el volante por la derecha en el individual. Centro, Bertuzzi que va a cerrar. Le va a quedar Roldán el remate y otra vez Bertuzzi aguantaba el 2-0 parcial. Facundo, la individual. García que marcaba, el truquito va abajo fuerte. Finalmente, Bowler le va a mostrar la amarilla. No sé si va de atrás. ¿Primero? Sí, en esta imagen no quedan dudas, ¿no, Sofi? Sí, por supuesto. Es la primera amarilla, Hernán, ¿no? Para Belgrano, exacto. No, ya había estado molestado Ruiz, perdón. Bertuzzi abre para Salina. Salina a buscar aquí a Romero, que va a aparecer por atrás. Y la definición sin ángulo, Hay que marcarlo del tanque. No es la mejor. Falla Sadel. Queda mano a mano, pedía en posición adelantada, levantaba allá atrás. Más allá de que Romero aparecía solo. Fíjate vos, no puede Sadel, la pelota que pasa. Y Romero quedaba mano a mano, achicaba bien Ferri. Lo que puede haber sido el descuento y cambiaba el partido, ¿no? Iba con todo, General Belgrano, en el segundo tiempo. Sí, sí, tenía unas complicaciones, sobre todas las cosas, porque estaba bien Rivadavia, sobre todas las cosas. Y la contra dañaba como en esta. Aquí nuevamente Inani por derecha, jugando la individual, el centro. Para que aparezca allá atrás Castillo, la joya. Después finalmente lo movían para que no cabecee el delantero. Bertuzzi agarrando la pelota, buscándolo a quién, a Romero. El tanque, la peina, le queda a Seirano, está el descuento. Y Ferri se quedaba con el balón, la cruzaba el goleador de Villa Cañas. A ver, Bertuzzi, Romero que la peina, Seirano que aparece allá atrás, solo se toma un tiempo para definir porque se le va larga, la quiere cruzar y Ferri achicando bien. Sin complicaciones, más allá que fue clara para poder descontar el remate aquí de Seirano. Variante, atención. 13 minutos ingresa Herrera por Bosco. El hombre Paz. Fernández, centro de Luca. Gana otra vez el central el área de enfrente, pero no puede encontrar el destino de red. Allá atrás, ahí el centro pasado en el negocio de Belgrano. Partido entretenido, Hernán. Sí, entre el perrito. También. La figura de la cancha, claro, de la final. Vimos una iguana en la previa, sí, pues el perro. Dice, muchachos, sáquenlo. Claro. Hacia Bogler, finalmente va a continuar el partido. Centro Fernández, Villalba que va a rechazar. Va a meter el centro Roldán, salida rápida justamente para el conjunto de Rivadavia. Y el corte de Fernández, que se va a llevar la tarjeta amarilla. Al límite juega Belgrano, ante cada avance cortaba rápido para que no sea el tercero. De este tiro libre, Castillo, abre para Canelo. Canelo que la va a tener. Este es Castillo. Este, Canelo, perdón. La va a tener. La pelota parece que se va a ir, dice que no. Pelota que la va a pisar Roldán y va a venir la patada de Herrera. Parecía para amarilla, algunos que se van a enojar. Pobre estaba al lado, roja directa. 3 minutos en cancha para el hombre de Paz. A ver. Vamos a verla nuevamente, porque realmente, si tiene ilusiones, le va a complicar. Mirá, la pisa Roldán, la mueve, cuando la mueve llega la pierna fuerte del hombre de Paz. El tema es que lo agarró justo cuando mueve la pelota, fue todo a pierna. Cuando recién ingresaba. Sí, sí, pierde un hombre que le podía dar un cambio al partido, que en el inicio le dio más ritmo, pero es Roldán. Dice, ¿me duele o no me duele? Un poquito de acto aquí del interesante delantero que tiene Rivadavia. Lo que significa una baja en una final, Hernán. Sí, sí, porque no estaba bien, encima le pasaron estas cosas a Belgrano. Realmente es muy complicado. Inani, buena jugada, abriendo para la izquierda. Vendrá el centro, no, remate al palo por afuera de Facundo Canelo. Lo van a buscar aquí a la joya, por afuera. Centro y gol, no, centro y golpe, estaba en posición adelantada. El hombre de Rivadavia al límite, marcando el conjunto de Belgrano. Claro, tenía que adelantarse. Fernández que prueba, era Salinas el que probaba de media distancia, un Ferri que estaba adelantado y otra vez el lateral que probaba. Fernández, lo nombramos nuevamente aquí, en mitad de cancha, va a manejar,
va a ganar, va a enganchar hacia adentro ante la marca 3, va a ganar a uno, va a ganar a otro, enganche, remate de zurda, arriba del travesaño, encontraba un buen espacio para manejar, pero no encontraba a Socio Fernández para poder llegar y complicarlo a Ferri, este gran volante que lo marcamos siempre de buen momento. Se va Roldán de buen partido, entra Martínez, Natanael Martínez, que hizo un gol, justamente el 2-1, en cancha de Belgrano. Este es Bertuzzi, aquí por derecha, centro. Sabría, no lo complicaba Ferri, pero lo exigía así a la hora de controlar su propio arco sin intervenir aquí el arquero. Era mucho individual, pero complicaciones. García. Belgrano, ¿no? Exacto, sobre todo por cómo estaba. Mirá, De Luca. Va a agarrar la lanza, va a ganar, va a trasladar el balón con mucha tranquilidad, va a abrir hacia la derecha. Gran pase, el remate a las manos de Ferri. Esta era, claro, otras cosas, porque aparecía el delantero de Rivadavia, Romero, perdón, de Belgrano, Romero solo, la tenía que cruzar, no la pudo cruzar, y sin complicación para Ferri. Y mira la tranquilidad que tenía Rivadavia para manejar el balón. Castillo, Inani, perdón, va a ganar, va a abrir para Castillo, el número 10, que se toma su tiempo, centro pasado al segundo palo, va a aparecer Canelo, por atrás Facundo, y después no podía definir de mejor manera, y otra vez Castillo con más tiempo, con más espacio, centro, le queda Márquez, que la pisa, y después le cobran falta en ataque, no sé si era falta de ataque, pero ya mostraba, mirá lo que va a hacer Martínez, la pisa, quiere tener un caño. A ver, ahí, a ver, la manito, ahora, a ver. Sí, hay un agarrón sobre el chiquito. Ya se va a vengar Martínez. Roba Villalba. Vuelve a ganar ante la marca de García. Gran partido de Villalba. Para Inani. Inani va a trasladar, va a engancharse adentro, va a probar. Si va a probar de derecha, Sasha verá en dos tiempos y Martínez exigía el uno. A ver. ¿Con cuántos jugadores locales Rivadavia, eh? Sí. Juveniles, sobre todo, muchas primera experiencia de primera división o con pasado realmente como reserva y ahora como titulares. Pelota parada, otra vez pasada al segundo palo donde van los dos centrales. Ruiz, De Luca, finalmente Ruiz no la puede bajar sin complicaciones. Se va a parar un poco el partido, ¿por qué? Algunos hinchas empezaron a invadir sin complicaciones para que pueda transcurrir el partido, pero sí teniendo en cuenta que no se puede hacer, ¿no? Ni hablar, por eso después la policía. Después de un tiempito lo entendieron, sí. Volvieron a su lugar. Fue el Gallego Ledema, fue Rotondo, fue Sadel, diciendo, muchachos, falta muy poquito, no compliquemos el partido. Ahí lo vemos al Gallego, también lo veíamos a Rotondo. Bueno, por donde entraron van a salir. Sí, claro. Bueno, ya con la policía ahí. Se va a poder decir cuándo. Bueno, todo esto, recordemos, lo va a tener que pagar Rivadavia, tejido roto, ¿no? Bueno, a esta hora poco le debe importar, pero después cuando llegue la facturita, va a haber que abonar, bueno, parte del tejido que se rompió en la cancha de Unicultura. ¡Seis! Seis más. Pero vamos a ver qué pasa a estos seis, porque sale jugada de lateral rápido para Belgrano y ¿quién va a aparecer? Natanael Martínez, para definir de esta manera y liquidar la serie. Se encontraron las dos joyas de arriba, ¿eh? Castillo, centro y Martínez definía y se gritaba de esta manera. Un gol en Madrid Rivadavia. Inani, Castillo y después Martínez. Fíjate cómo lo gritaba el flaco y Ferri. Porque lo de Inani tocando en primera también es muy bueno, ¿eh? En la cámara atrás, en esta, fíjense qué solo que aparece Martínez y qué buena es la definición. Y ya se empezaba a festejar porque ya estábamos a tiempo cumplido. En el árbitro de los seis que iba a adicionar, jugó solamente dos. Y sí, entendió realmente que lo que se jugaba era de más. Después de este gol ya estaba. Porque estaba todo definido. Rivadavia ha marcado tres goles de diferencia y finalmente Rivadavia es el tricampeón de la Liga Benadense. Muy bien. Fíjate, ¿dónde van los jugadores de Rivadavia? Se fueron. Rápido, al vestuario. Se fueron a guardar la camiseta del campeón, ¿eh? Claro, se fueron a guardar la camiseta porque usted sabe ¿qué significa? Que automáticamente. Alguno quedó ahí. Claro. Ese padre se quedó, pero nadie se animó a sacarse. ¿Y por qué eran chiquitos, eso me parece? No sé. Y las vendas le sacaron a Sabel. Sí, bueno, a Sabel hasta las vendas le sacaron. Realmente increíble lo que pasó en la cancha de Sportivo Rivadavia. Bueno, para seguir hablando del título de Sportivo Rivadavia, vamos a empezar a compartir los festejos del campeón tras el partido. Usted va a ver, bueno, ya invadida totalmente la cancha por los hinchas de Sportivo Rivadavia. Hemos nuestro amigo JJ para festejar. Y Hernán, tenés números de la campaña de Sportivo Rivadavia, así que cuando quieras lo vamos a empezar a compartir. Los números de la B, que recordemos, es el tricampeón. No solamente es el campeón, sino
el tricampeón, vemos el gallego Ledesma, ídolo total a esta altura. ¿Y cómo no? Sportivo Rivadavia, porque recordemos que volvió este año después de que dejara su cargo la Anguila Gutiérrez, ya había sido campeón de la Venecia el año pasado, y bueno, y nada más y nada menos que logra otro título más. Exacto, un plantel realmente con mucho jugador, recordemos que tuvo la posibilidad de jugar en plantel Federal B, estuvo 37 partidos, le tocó jugar justamente a este equipo a lo largo del año, ganó 17, empató 9 y perdió 11 partidos a lo largo de toda la temporada, convirtió 49 goles y le convirtieron en 28 oportunidades al conjunto de la B, que recordemos que en algún momento estaban peleando descenso, finalmente metió 6 victorias consecutivas y se clasificó para poder estar para pelear justamente el campeonato. Y salen de esta manera. Claro, primero festejaron con la Copa y después se fueron a vestuario en otra vez. Y con la remerita que vino preparada. Exactamente, estaba preparada el tricampeón. No muchos la se animan. Claro, bueno, se animó y la usaron finalmente los muchachos porque fueron tricampeones, ya todos tuvieron su remera para salir al campo de juego y también la medalla, ¿no? Y un detalle muy bueno, la Liga les entregó las medallas y las copas en el campo de juego. Está bueno esto, me gusta que justamente los premios estén en la cancha para que justamente quienes salieron campeones los puedan disfrutar y dar la Vuelta Olímpica sin complicaciones. Mira, aquí la dan. Bueno, aquí está. Exactamente, aquí está la Vuelta Olímpica Deportivo Rivadavia. Atrás, como verán, las tres estrellas y el tricampeón que dice la remera de Sportivo Rivadavia. Un Rivadavia que, por los números que tirás, perdió bastantes partidos. Sí. Yo creo que se debe a cuando todavía lo dirigía Gutiérrez, pero sobre todo jugaba con muchos juveniles. Sí. Aquí ya mezclado con hombres de experiencia, ¿no? Donde la importancia estaba en poder clasificar la zona de Federal B y no tanto en la Liga Venadense. Claro, pero cuando vino el gallego le dio la misma importancia a los dos torneos. Claro, finalmente uno de los grandes dilemas que había con la Anguila era la poca importancia que había hacia la Liga Venadense. Exactamente, donde, bueno, poblaba de la primera división con todos los chicos inferiores. Ya el gallego cuando vino, mucho no le quedaba tampoco, sí, sí. Le quedaba poco plantel, pero no decidió que jueguen los chicos solamente, sino que puso el mismo plantel que en el federal, que en la Liga Venadense, y mirá lo bien que le fue, ¿no? Clasificó en el torneo de federal, pasó un playoff, después perdió el otro, pero termina llevándose el campeonato de la Liga Venadense de fútbol. Y atención, porque no quiero que digas los goleadores. No quiero que digas los goleadores. Bueno. Voy a decir, sí, ¿quiénes son los jugadores que más participación tuvieron? A ver. Ferri fue quien más partidos jugó con 34, seguido, mira vos, Rodrigo Castillo, La Joya, 30 partidos, Canelo 30, Jorge Rotondo 30, Bani 29, todos históricos, pero Rodrigo Castillo fue justamente el segundo jugador con más presencia en este plantel. Pasa de rival. Que Castillo lo que sumó cuando vino el gallego fue partidos en el federal, claro. De titular habitualmente. Bueno, atención, porque vamos a ver, vamos a contarles qué va a pasar con el festejo ahora de Sportivo Rivadavia. Lo traemos aquí con la bandera, con sus remeras, con las copas que le entregó la dirigencia de la Liga Venadense de Fútbol y con alguna particularidad y con algo que va a pasar ahora. ¿Qué están prendiendo fuego ahí los muchachos de Rivadavia? ¿Prendiendo fuego? Están prendiendo fuego las alpargatas muy feas que dicen ellos de La Joya Castillo. Dijeron, no las usas más. Rotondo le dijo, no. Te la quemo después del partido. Te la quemo después del partido, se la sacaron, se las quemaron y alrededor siguió el festejo. La fogata. Bueno, ahí estaba. Chau la alpargata, seguramente. Chau. Rodrigo habrá ido a comprar una, hay que se la pida de Rivadavia, se la va a comprar seguramente, porque ha tenido un año tremendo. No nos vamos a quedar solamente con los festejos en la cancha. ¿Por qué? Porque ¿dónde siguió esto? Pero ya con su gente, fíjate. ¿Venado? Sí, no con muchos jugadores, pero ya nos instalamos en Venado Tuerto, porque nuestro amigo JJ, Plenocentro, exactamente, nos entrega las imágenes del centro de Venado Tuerto, porque también hubo festejo en el centro de Venado Tuerto, porque Rivadavia hoy por hoy es el dueño de la Liga Venadense de Fútbol, no hay dudas de eso, es tricampeón de la Liga y hoy por hoy manda y recontramanda, ¿no? Sí, recordemos tricampeón que le costó mucho poder quedarse con un campeonato de la, sí, Liga Venadense. Pero sabía cuando se quedaba con uno, venían los otros, ¿no? Recordemos aquella final perdida contra Studebaker. Increíble. Cuánto que invertía y después le costaba cerrar con el campeonato. Recordemos que la primera vez que lo saca después de mucho tiempo fue allá por el 2013 y después vuelve con el 2015, donde mete el tricampeonato. Bueno, empezaron a llegar los jugadores, ahí lo veíamos a Ferri, muchos ya con la,
con la remerita, todos la querían a esa remera, ¿eh? Todos, absolutamente todos la querían. Pocos fueron los que tuvieron la suerte de llevarse la remera del tricampeón. Nosotros tenemos la de Rivadavia acá y en cualquier momento la sorteamos. Atención, ¿eh? Porque en cualquier momento la sorteamos. Recordemos que Sportivo Rivadavia tendrá mucho por qué jugarle el año que viene. Volverá a participar del torneo Federal B. Lo hará de la Copa Santa Fe. Tendrá otra vez la Liga. Yo creo que ya definitivamente va por el ascenso en el torneo federal. Veremos qué es, porque recordemos que hubo un cambio de dirigencia también. Sí. Así que veremos qué es a lo que apunta Sportivo Rivadavia en el torneo federal. Yo creo que va a mantener la base y veremos qué es lo que suma para jugar el torneo federal. Le quedó un plantel corto para todas las competencias que tiene. Exactamente, muy bien, Hernán. Porque recordemos que estuvo muy cerca en el año 2016, perdió la final, sí. Se la robaron en realidad, porque hoy tendría que estar jugando el torneo argentino A. Volvió a jugar esta temporada del torneo federal B, hizo una buena campaña y terminó perdiendo los playoffs, pasó uno y después terminó perdiendo el otro. Así que un gran saludo para la gente de Sportivo Rivadavia, las felicitaciones porque han sido otra vez un justo campeón Sportivo Rivadavia. Yo creo que las cuatro ligas que hemos cubierto no caben dudas que los mejores fueron los campeones. Sí, ¿no? Por ahí, viste, a diferencia de otros años, por ahí dice, pero... Quizás Rivadavia viene de atrás. El tema que con el plantel y la experiencia que tenía, ahí marcó la diferencia. En la Liga Interprovincial vos sabés que Artigas era el candidato, en la Liga Deportiva Sur sabíamos que Argentino era el candidato y lo mismo ocurría en la Liga Casilense, que en el arranque del año 9 de julio era el candidato. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Antes, Sofi, tenemos Facebook y después, el lunes que viene, sorteamos la camiseta. Muy bien, bueno, por eso vamos a recordar el número de teléfono 3465-650868. Ese es el celular, el WhatsApp que usted tiene que agendar porque en un rato ya comenzamos con el sorteo, amigo, así que atentos. Bueno, Santiago Rivero dice, acá está el premio del sorteo, muchas gracias, el día después. No es un refuerzo San Martín Echubés, sino que se ganó la remera. Bueno, así que compartía la foto con nosotros y esta es la foto que hacíamos mención hace un ratito, José María Caminos. Seguimos acompañando desde la Peña de los Lunes, bien, desde la gracias, sede del Club Huracán Los Quirquinchos. Como decía, mucha gente en la mesa seguramente aprovecharán para hacer alguna despedida de año. Y vamos más abajo, donde está Rubén Córdoba, que dice lunes de pizzas con amigos, viendo el día después. Lunes de delivery. Claro, algo más tranqui, esta vez no prefirieron cocinar. Bueno, entonces atención, el número de WhatsApp, porque en el próximo bloque se va a ir esta camiseta. Muy bien, le mandamos, mirá, esta foto nos sacamos el domingo con Hernán, último domingo de laburo. Trabajando. Los tres que estuvimos cubriendo el partido con Hernán y con nuestro amigazo Alejandro Torres, ahí que estuvo en la cámara de arriba, la cámara principal, así que le mandamos un gran saludo, Ale, que ha laburado a rajatabla todo el año con nosotros, así que le mandamos un gran saludo, Ale, ya que está, y hablamos de la Liga Bonaerense, gran saludo también para Javi Galimberti del Ortondo y para mi gran amigo, para JJ López, otro amigo de fierro que ha estado durante todo el año trabajando codo a codo con nosotros para que usted tenga todas las imágenes de la Liga Bonaerense de Fútbol. Gran saludo también para Carlitos Casay, también para Juan Mechi de Rufino, bueno, algunos de los que tanto trabajan con nosotros para que nosotros podamos tener toda la Liga Bonaerense domingo, lunes tras lunes. ¿Hacemos la pausa? Vamos a la pausa. Bueno, muy bien, hacemos la pausa. Atención, después decimos cuál es la consigna para ganarte la de Sportivo Rivadavia. Y ya les digo cuál es el jugador de Juventud Pueyrredón, que es muy posible juegue en Independiente de Vigán. Es más, estuvo sentado aquí hace muy poquito tiempo. Hacemos la pausa y ya volvemos. Hoy abrimos los barrios con infraestructura para estar más seguros. Hoy, el hospital más moderno del país está acá, en Venado. Hoy hay más trabajo porque hay más obras, muchísimas más de las que nunca hubiésemos imaginado. Hoy es un día bueno porque estamos construyendo juntos, aquí y ahora, el futuro de nuestra provincia. Somos Santa Fe, una provincia presente. Con libertad. Con sonrisas, con ganas, con pasión, con amigos, con asados, con familias, con mates, con juegos, con fuerza, con delicadeza, con diversión, con ternura y con pileta,
con una gran pileta. Villa Deportiva del Club Atlético Argentino de Firmat, un espacio de 33 hectáreas para tus buenos momentos. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy, teléfono 03465-428005, 421-511, www.migliazamaquinarias.com. Muy bien, último bloque de El Día Después. Como siempre, como hemos estado durante todo el año, somos regalones aquí en El Día Después. Por eso Sofi les va a contar cuál es la consigna para que vos te ganes la camiseta de campeón, la camiseta de Sportivo Rivadavia. Bueno, atención, 3465-650868. Obviamente que la consigna tiene que ver con Sportivo Rivadavia. Así que atención, presten mucha atención justamente porque vamos a dar a conocer la consigna. El primero que responda correctamente se lleva esta camiseta. Es decir, que nos vamos a ir a WhatsApp y la consigna es la siguiente. Cuando me digan y esté el WhatsApp en pantalla, vamos ahora a conocer la consigna. ¿Quién fue el goleador de Rivadavia de esta temporada? El primero que responda correctamente se lleva la camiseta. 3465-650868. Muy bien. Muchos fanáticos seguramente de Sportivo Rivadavia que nos deben estar mirando, así que va a ser fácil. Muy bien, vamos nosotros, mientras usted contesta y se gana la camiseta de Sportivo Rivadavia, vamos a escuchar a los dos centrales. Uno no estuvo el día domingo por llegar al límite de 5 tarjetas amarillas, estamos hablando de Nicolás Bani, recontra campeón Nicolás, también Damián Sadel. Escuchamos a los centrales de Sportivo Rivadavia. La base de todo, el sacrificio de todos los muchachos. Así que bueno, cuando nadie, todos nos daban por muertos, estábamos allá abajo en la tabla, hicimos una fase regular bárbara para remontar, clasificar y coronarlo con el campeonato. A mitad del campeonato parecía que a Rivadavia todo le iba a costar muchísimo y ahora creo que se valora más terminar con este Dale Campeón. Sí, 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 Lichi, siempre se valora más. La verdad que es un sentimiento muy, muy lindo, muy identificado con este club y la verdad que una alegría muy grande. Bueno, lo dejamos que vaya. Bueno, Flaco, realmente, bueno, una alegría enorme para vos, ya sos parte de este club, ya sos parte de la historia. Sí, la verdad que muy contento de ser parte de este club, de esta historia. Así que bueno, muy feliz y ahora a festejar. ¿Qué tiene de especial este que no tuvieron nosotros? Y que el tri, este es muy difícil. Hoy por hoy, como el fútbol está tan parejo, salir 3 años seguido campeón no es nada fácil. Y nosotros, gracias a Dios, lo pudimos conseguir. ¿Esperabas este resultado? No, siempre por ahí las finales son más cerradas, más apretadas, pero bueno, tuvimos un primer tiempo de un nivel, de otro nivel, donde marcamos la diferencia y después en el segundo tiempo lo aguantamos y en la última jugada metimos el tercero. ¿Para quién es el campeonato y a quién se lo querés dedicar? No, para mi familia, mi mujer, mi hijo, mi viejo, mi suegro, todos los que están presentes siempre en el día a día. Tuvimos un año duro, la pasamos mal, pero este equipo tiene un agarro y un corazón que la verdad que va más allá de todo. Sí, como las cosas tienen fútbol, lamentablemente por 5 amarillas me tocó quedar afuera, pero bueno, confiaba en los chicos. Al mediodía me dijeron me iban a regalar el triunfo y cumplieron con lo mejor. ¿Cómo lo viste de afuera? Ah, nervioso. Nervioso, preocupado, ansioso, todo. Se te cruzan un montón de cosas en la cabeza. Hoy creo que lo dije, le dije a JJ López, no sé el tiempo, pero esta cancha no había visto ya derrotado, que tenemos que ganar sí o sí, con la cabeza liquidada, jugadores lesionados, y vinimos acá y le ganamos a Murphy. Creo que esa fue la llave para que hoy nos vea disfrutar, reír y ser felices. ¿Qué tiene de especial este título para vos, que ya van varios en la liga? Nada, por ahí fue un año re complicado, más allá de que arrancamos un principio de año no malo, pero muchos problemas internos. Si bien siempre tratamos de estar de 10, tenía muchos
quilombo interno, después explotó toda mitad de año y sinceramente pensamos que se nos iba a complicar mucho, era muy difícil, la verdad que teníamos la cabeza liquidada, pero bueno, actuamos como hombre, trabajamos siempre al 100, siempre fuimos para adelante, quedamos lo que realmente trabajamos con el corazón y no con la camiseta y bueno, poniéndole el corazón, hoy estamos festejando. ¿Qué tuvo que ver cuánto tuvo que ver la llegada de Gallego? No, Gallego un capo, una humildad, conoce muy bien la liga, conoce bien el plantel que tenía, explotó cada uno de cada jugador lo mejor que tenía, pero nada, rescatar el corazón y la humildad tiene Galle, hizo malabares para armar equipo en el federal, viajamos y así todos llegamos a playoff contra un equipo difícil, quedamos fuera por 10 minutos y bueno, nada, Galle, el bicho, Walter, la verdad que tiene un grupo de trabajo, un corazón, humildad tremenda, así que nada, para ellos gran parte de esto. Muy bien, ahí estaba la palabra de los centrales deportivos Rivadavia. Bueno, Sofi, que no escriban más porque ya está el ganador, rapidito nomás. Ya está el ganador, obviamente, nombre, apellido y localidad, queremos saber. Ahí está. ¿Quién fue el goleador de Rivadavia de esta temporada? Y ahí tenemos la respuesta: Rotondo. Hay muchos, mirá, pero... Claro, muy bien. Muchos, ¿eh? Muy bien. 12 bueno, goles, Giacopetti, ¿eh? No jugó. El que puso Giacopetti, habitualmente Castillo, no sigue. Castillo, estamos viendo, Castillo. Bueno. Pero en realidad la respuesta correcta es la de Emiliano Lafuente, de aquí de Firmat, que dice que Rotondo tuvo 12 goles. ¿Es así, Hernán? Sí, exacto, tuvo 12 goles, justamente, recordemos Rotondo. Juega de volante, lateral en la mitad de la cancha, fue el goleador de este equipo. Quien estuvo en el segundo escalón fue justamente la joya Castillo con 8 goles. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Ya vamos a hacer más sorteos, seguramente. Emiliano, te esperamos mañana al mediodía, que vengas a buscar la camiseta, así ya mañana te llevas la camiseta de Sportivo Rivadavia. Pero tenemos voces de más protagonistas. Vamos a escuchar entonces a quién fue el goleador de Rivadavia, Rotondo justamente también, y a otro compañero en la mitad de la cancha, estamos hablando de Canelo. Sí, tal vez mejor de como lo íbamos a pensar, porque un tercer partido, una definición de que no había margen de error y también nosotros en desventaja porque sabíamos que ellos con el empate se quedaban con el campeonato, pero bueno, creo que salió redondo y mejor imposible. Y un primer tiempo bárbaro y creo que el segundo gol fue fundamental, ¿no? Y creo que sí, pero igualmente, más allá de los goles, nos sentíamos seguros dentro de la cancha, entramos con una mentalidad que viste, estábamos, nos sentíamos seguros, es una realidad, sabíamos en qué nos enfrentábamos, y si en el primer tiempo no íbamos con un gol de ventaja, que era lo que habíamos pensado, viste, teníamos mucha chance de ganarlo, por suerte pudimos abultarlo a 2, pero bueno, creo que fue un partido muy parejo nuestro y estuvimos muy firmes y bueno, creo que fue la clave. ¿Por qué son campeones? Por el esfuerzo, el sacrificio que se hizo. Y como te dije en la nota el otro día, cuando ganamos allá en Isabel, muchas veces a veces no se merece. Vos podés hacer las cosas mal y ganar un partido y el otro hizo todo el esfuerzo y se fue con las manos vacías. Pero creo que hicimos mérito para merecerlo y creo que fue la clave. ¿Qué tiene de especial este para vos? ¿Y este cómo se dio el año? Fue un año durísimo. Y viste, a los 33 años ya cada vez lo disfrutás más porque no sabés si es el último, es una realidad. Pero es muy especial porque se vieron muchas cosas durante el año, llegamos a estar en descenso directo, nadie pensaba, ni nosotros internamente pensábamos que íbamos a llegar a una final. Del último 7 partidos teníamos que sacar, de 21 puntos sacamos 19 y creo que ahí fue la clave del torneo, creo que ahí se ganó el torneo. ¿Cómo se brindaron los chicos del club? Hay que sacarse el sombrero porque entraron en un momento que ni ellos lo esperaban y estuvieron a la altura y bueno, el fútbol tiene esas cosas y la verdad que día a día se aprenden cosas nuevas y creo que los chicos nos dieron una lección que con disciplina, entrega y respeto se puede lograr muchas cosas, estar en un equipo de primera línea como es Rivadavia sin pecar de soberbio y creo que lo demostraron y nos dieron una gran lección. Sí, creo que sí, esta final la esperábamos hace mucho tiempo y bueno, luchamos para meternos, tuvimos que ganar, pasar muchos obstáculos y creo que merecidamente nos metimos en los playoffs y hoy estar en esta final, el otro día luchamos mucho para
forzar el tercer partido y gracias a Dios hoy lo pudimos dar ganar. El gol, digamos, el sueño, ¿no? Solo frente al arquero. Sí, creo que cuando te acostás la noche el día anterior al partido es lo que siempre soñás, hacer un gol o empezás a vivir la jugada. Somos que puede que pasar. y bueno, gracias a Dios se me dio el gol y es la segunda vez que convierto en una final y sabes que agradecido, afortunado de haber jugado tantas finales y ganar tantas también. Bueno, están quedando en la historia del club, ¿no? El tricampeonato, bueno, varios títulos para vos. Sí, creo que, como dije recién, soy un afortunado de haber jugado tantas finales y de haber ganado varias también. También tengo perdidas, pero gracias a Dios he jugado muchas finales. ¿Qué es lo mejor que tuvo este equipo? Creo que la humildad, mucho sacrificio y mucho compromiso y un grupo enorme, enorme, donde prácticamente somos muy unidos y eso nos fortaleció en este último tramo del campeonato. Eduardo el Gallego Ledesma, técnico Deportivo Rivadavia, habló en la previa, pero también habló después del encuentro. Creo que fuimos claros ganadores. Por ahí lo habíamos hablado en los otros partidos anteriores, que nosotros estando en igual de condiciones, no quiere decir que lo íbamos a ganar fácil los partidos, pero nos había quedado esa espina del último partido en cancha nuestra, donde fuimos muy remendados, y bueno, lo charlamos después de ese partido que estando igual de condiciones lo íbamos a pelear hasta el último, y así fue. Hicieron un primer tiempo espectacular. Sí, sí, creo que me entramos muy motivado, muy bien con la pelota, encontramos los espacios por afuera, que es lo fuerte nuestro, que por ahí nos había faltado en el partido allá en Belgrano. Después el segundo tiempo, por ahí el nerviosismo, un poco el miedo a que las cosas se reviertan, hizo que nos quedáramos un poco atrás y no tuviéramos por ahí esa contundencia que tuvimos el primer tiempo. La paciencia, la tranquilidad, es una clave que tiene este equipo. Sí, sí. Nosotros sabemos que los déficits que tenemos y que los partidos los tenemos que llevar a largo aliento. Por la condición física, porque normalmente empiezan a aparecer los espacios a medida que el cansancio va llegando al jugador. Y entonces, bueno, así fue y por suerte se dio para nosotros. El segundo gol fue clave. Sí, creo que sí. Porque se terminaba el primer tiempo y bueno, y volver a empezar un segundo tiempo, un 2-0, que a pesar de que siempre es contraproducente, lo supimos aguantar y lo terminamos llevando al partido. Se charlaba cuando clasificó Rivadavia sobre las últimas fechas, que era una muy mala noticia para todos. Bueno, se dio finalmente. Sí, seguro. A ver, el fútbol tiene esas cosas. Nos tocó entrar medio por la ventana. Pero bueno, sabíamos que después nos quedaban 7-8 finales por delante, que fueron así, así la jugamos, así jugamos el Federal B y así juega este equipo. Para nosotros no, cada partido es el último, entonces entregamos todo. ¿Para quién es el título, Gallego? No, para mi familia, que está en el día a día, la gente de Rivadavia, los jugadores que son los que creo que hacen el mérito para que esto sea de ellos. Hace 2, 3 años o 4 creo que Rivadavia está en lo más alto gracias a esta clase de jugador. Vamos a escuchar a los chicos de la cantera, vamos a escuchar a Martínez y también vamos a escuchar a Castillo. En el final de la nota de Martínez va a surgir un inconveniente, pero lo vamos a poner igual, a ver. Es increíble, pero bueno, es real. Creo que es muy lindo marcar en las dos finales y en el tramo final. Creo que el equipo en sí tuvo muy buen campeonato y creo que nos merecemos ser tricampeón. ¿Soñaba con esto cuando arrancó el año? No tenía ni pensado llegar al primero, pero bueno, con sacrificio todo se puede. El Galle dijo que había tenido algunos problemas de lesiones, pero de tanto lucharla tuviste tu premio. Sí, creo que tuve un año muy complicado con las lesiones, pero la luché y salí adelante. Bueno, y el primer gol los otros días ya marcaste el segundo, te quedó ahí y hoy volviste a marcar. Hoy volví a marcar, gracias a Dios, me salió todo bien. Bueno, ¿por qué son campeones? Y porque nos merecíamos ganar y porque luchamos día a día para esta meta. ¿Qué significa para vos salir campeón? Mucho. Estoy creciendo y me ayuda mucho lo que va a ser mi futuro, que lo que quiero hacer es jugar al fútbol y déjame dedicárselo a mi papá, que no pudo venir, estaba medio mal, así que es para él. Bueno, ¿cómo jugaron, no? Y es realmente un primer tiempo bárbaro. Sí, le metimos mucha intensidad, presionamos en todos lados. Y bueno, pudimos atacar, atacamos y llegamos y bueno, pudimos ir con un 2-0, muy importante. ¿Son justo campeones? Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Lo empezaron a ganar allá cuando sorprendieron los últimos 10 minutos? Sí, la verdad es que sí. No lo esperábamos, el gol de ellos. y quedan 20 minutos, ¿viste? Y
se ponía todo cuesta arriba, pero lo pudimos dar vuelta y sabíamos que acá íbamos a dar todo. Bueno, la palabra de los chicos de Sportivo Rivadavia que están viviendo realmente su sueño, ¿no? ¿Quién no sueña con ser campeón del club que es hincha, jugando, siendo figura, marcando goles? Bueno, aquí los tiene. A los dos, porque marcaron Castillo en la segunda final y Nata marcó en la segunda final y también en la tercera final. Realmente increíble lo que le ha pasado a este chico Martínez en los últimos partidos y lo que le ha pasado a Castillo desde que Ledesma es el técnico de este equipo. Ahí está, entonces, si es hincha de Rivadavia, me imagino que lo grabó. Y si no, grábelo mañana en la repetición porque ha sido un programa exclusivamente de Sportivo Rivadavia. Qué difícil encontrar la figura de este equipo realmente, con jugadores determinantes, Caso Sadel, Rotondo, los hermanos Canelo, un equipo que ha estado a la altura y, bueno, evidentemente, una base de jugadores con experiencia de Federal B con los juveniles que se han ganado su lugar y han sido determinantes. Yo la puedo elegir. Sí. La figura del campeón, no tengo dudas, es Sadel. Me parece que sí. Es el as de espada que tiene este equipo. Es segundo marcador central, dice usted, sí, pero para mí es el as de espada. Recordemos que este equipo no tuvo ni a Jacopetti ni a López, los delanteros más importantes que tiene, no pudieron jugar en la Liga Benadense. Me parece que Sadel, lo nombraste Rotondo, bueno, también muy, muy importante. Bueno, que han ayudado a que estos chicos realmente se acoplen muy bien. Tengan su espacio dentro del equipo. Muy bien, bueno, algunas cositas que me quedan de las finales que hemos cubierto durante todo el año. Algunas muy positivas, como es la entrega de la Copa, que es sí, en esta Liga Benadense, que la Copa esté presente en la final, esté presente, que esté en la cancha, está muy bueno. No pasan las otras ligas, estaría bueno que la Copa esté y que no se entreguen dos meses después, más allá que sea una fiesta y todo lo que quieran, me parece que la Copa debe estar ahí en la final para que los jugadores la puedan levantar. Después hay algunos jugadores que se van, sí, o que ni siquiera participan de la cena. Entonces me parece que sería una buena idea para todas las ligas que esté la Copa ahí. Es muy difícil que la gente no entre a la cancha, yo sé, que es prácticamente imposible, necesitas quizás el doble de policías para que la gente no entre. Bueno, pero lo que estaría bueno que se haga también un pequeño escenario, porque la medalla nunca la vimos cuando las entregaron. Exacto. Entonces, ya que estaba en la medalla, bueno, me parece que dentro sería, del vestuario fue. Para que sea más prolijo, más lindo, más correcto, estaría bueno que se arme un pequeño escenario, no es nada del otro mundo, ¿no? Y que se entregue la copa como corresponde, también que se entregue la copa al subcampeón, ¿no? Todas las finales se han terminado con total normalidad. Los jugadores de Rivadavia, bueno, el único que se quedó fue Sadel, pero después se sumaron todos a saludar a los jugadores generales. Claro que cuando los de Rivadavia festejaban, se iban después y no pasó absolutamente nada porque hay que decir que se portaron de muy buena manera tanto el público como los jugadores dentro del campo de juego y esto ha sido muy positivo en todas las ligas porque no ha habido inconveniente ninguna, ni en el Clásico de Arequito, ni en el Clásico de Firmat, ni en esta final, ni en la final de la primera B de la Liga Benadense, donde después en la última terminó todo con normalidad y tampoco en la Liga Interprovincial. Realmente algo muy positivo porque durante el año hemos tenido muy pocos problemas, hay que decirlo, que durante todo el año ha habido muy pocos inconvenientes. Y se trabaja cada vez más, el cuidado más que nada en los campos de juego con los dirigentes, con los encargados de seguridad y también con los protagonistas. Muy bien, bueno, nos empezamos a despedir. Les voy a decir, ¿cuál es el jugador que viene Independiente de Vigán? Que va a estar el jueves en Vigán. Estamos hablando nada más ni nada menos que del Hueso Avancini. Atención, porque es el jugador que quiere Independiente de Vigán para que acompañe a Macía. Macía Avancini es lo que sueña el cuerpo técnico Independiente de Vigán para la temporada 2018. ¿Qué delantera sería? Me dicen que Peñarol se lo quiere robar. Hay un tercero en discordia. Ahí. Está Peñarol ahí, recordemos. Así que veremos, pero bueno, veremos cuál es, quién se queda con el Hueso Avancini, ¿no? Cortita de la Liga Interprovincial, que recordemos tiene su inicio marcado para el 18 de febrero, por esta hora se está definiendo. ¿Qué va a pasar? Primero con Carlos José Cañada de Lucle, que realmente está complicada su participación para la próxima temporada, sobre todas las cosas porque le está costando conformar su comisión justamente de fútbol para poder afrontarlo. Y por estas horas hay reunión también en Caferata, porque el conjunto caferatense también peligra su continuidad de poder estar esta temporada 2018 en la Liga Interprovincial. Ya se había armado, ya había una estructura, pero bueno, por esta hora habría alguna complicación para ver si puede estar o no Caferatense. Si alguno de estos dos equipos no ingresa a la Liga Interprovincial, el comienzo va a ser retardado 15 días más. Muy bien, seguimos hablando de la Liga Interprovincial. Juárez sí. Va a jugar en Belgrano de Arequito, me dicen. Atención. El 5. Alguna vez lo quiso Belgrano, sí. Estuvo cerca. Fue la temporada pasada. Bueno, me dicen, le agradezco a mi amigo Bocha, dice que ya es jugar de Belgrano de Arequito, así que le mandamos un gran saludo al Bocha. Liga Benadense de Fútbol, atención, lo decíamos la semana pasada que estaba cerca, Daniel Renzi es el nuevo técnico de Náutico Melincué. Atención entonces, Náutico,
tiene nuevo técnico. Estamos hablando nada más ni nada menos que el firmatense Daniel Renzi, que recordemos estuvo la temporada pasada jugando la apertura, siendo el técnico de Carlos XII. Ya recién, es el técnico recién, de cerraron, ¿no? Recién, recién. Bueno, le digo, Fernández va a ser el preparador físico y Bardón va a ser el ayudante de campo. Recordemos que era el técnico de Náutico Menicué. El 15 de enero arranca la pretemporada en Lagunero. Bueno, toda la suerte para Daniel y para su cuerpo técnico frente a Náutico Menicué. Exacto. Bueno, argentino. Sí. Ya está Fitín. Fitín el día jueves finalmente arregló para la próxima temporada. Lo decíamos en otro programa. La idea es mantener a Galetti y Orellano. Por estas horas hay conversaciones con los dos. Y dos centrales. La idea también es mantenerlo a Junco junto a Ferrari. Serían los cuatro refuerzos que va a tener el equipo para la próxima temporada. Después, obviamente, todos los locales. No Pereira, no Ojeda, no Giuliani. Exacto. Muy bien. Y no Bombón Suárez. Y no Suárez. Muy bien. Sofi, ¿tiene novedades de Bombal? Sí, con respecto a Sportivo Bombal, la semana pasada se cerró ya el cuerpo técnico. Atención, el nuevo técnico del Sportivo Bombal será Leonardo Fallo. Si lo van a estar acompañando, Mauricio Giorgio y también Martín Insignia. Todavía no tienen preparador físico, así que están en la búsqueda del preparador físico. Con respecto a los refuerzos, todavía no se habla. Lo que nos dicen por parte de la institución es que están priorizando y quieren cerrar con los chicos de la localidad de Bombal. Es decir, que primero priorizan a los chicos del pueblo y luego saldrán a buscar los refuerzos. Hablamos de pretemporada. El 2 de enero estaría arrancando el Sportivo Bombal la pretemporada, previo, por supuesto, a un nuevo campeonato. Y luego de la resaca del 31, también. Ahí enseguidita. El 2 va a correr. Bueno. Respirando. Y con respecto al Eduardo Hertz de Villa Mugueta, están en reunión en estos últimos días y me dicen que tienen en la mira a un técnico que estuvo dirigiendo los equipos de reserva del Eduardo Hertz. Y quiere mantener a Sablik y a Mossi. Vuelvo a Facu Mossi. Muy bien, que recordemos que jugó el Náutico Menicué. Náutico lo quiere retener. Sí. Renzi lo quiere. El tema es que también quiere Hertz. Mossi y de ahí Mugueta. Bueno, firmad. Muy pocas novedades. Sí, que se trama una nueva subcomisión de fútbol tratando de que los jugadores queden al día para poder arrancar la temporada 2018. El fin de semana estuvo de Alberto, porque hubo una especie de despedida de año, de los jugadores, el técnico, también estuvo Javier Muñoz Mustafa, que veremos qué hace el año que viene. Parece complicado que de Alberto sea nuevamente el técnico de Firmat. La comisión lo quiere, vamos a ver si finalmente de Alberto se pone el buzo de Firmat. Ya empezó a nombrar, si no es así, el nombre de Pipo Luciani. Por el lado de Firmat, podría ser entonces, si no es de Alberto, Luciani, otra de las alternativas para que dirija a Firmat en la temporada 2018. ¿Le queda algo más? Nada más en cuanto a lo futbolístico. Muy bien. ¿A usted le queda algo más? Sí, tengo que agradecer a la gente que me acompañó desde el comienzo. Gracias a Victoria Desi que me peinó. Un peinado espectacular, no dejen de visitarlo. Tienen página de Facebook, así que el besote para Victoria, que realmente ha hecho milagros con mi pelo. Y gracias a Difficile que me acompaña desde siempre. Y recuerden que tienen la promo, un 30% de ahorro los días 21 y 22 de diciembre. Y me dio este vestido espectacular. Así que no dejen de pasar por Difficile, que está en Belgrano 155 Bombal. Muy bien, Hernán. Tenés que agradecer a alguien. Sí, bueno, como siempre, a los diferentes colegas de toda la zona realmente que nos dan una mano y que colaboran para que el día después sea de esta manera. A las autoridades del canal por estar siempre presente para poder desarrollar justamente este programa. A los compañeros que están fuera de control, que están en la zona de control, fuera de cámara, dando una mano. Y obviamente a la familia que todos los domingos lo dejamos un poco de lado para poder estar presente en las diferentes canchas de la zona. Sofi. Sí, también me sumo. Gracias por confiar un nuevo año en mí. Traté de aprender un poquito más con respecto al fútbol. Así que gracias a la gente que nos hizo el aguante en el transcurso de todo este año. A ustedes también, que me han ayudado muchísimo a entender un poco más el fútbol. Algunas palabras que tal vez uno no conocía. Y bueno, y a mirar y interiorizarse un poco por lo que es el fútbol. Así que muchísimas gracias al canal, a los chicos que se han portado excelente, que están en controles, a los chicos de cámara y bueno, y ustedes nuevamente, a la familia de ustedes que les han permitido ausentarse durante el fin de semana y bueno, esperemos que el próximo año nos vuelva a encontrar unidos. Muy bien, me sumo a todos los saludos, por supuesto, a nuestra familia de Televisión Digital Codificada.